Hola compañeros y compañeras, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy traemos un vídeo diferente. Como habéis podido ver la intro, me han enviado la key del juego Fórmula 1 2022 gracias a la gente de Electronic Arts y tenía ganas de percibir las mismas sensaciones que he percibido en este tráiler. Me he ido hasta casa de un amigo que tiene un buen montaje para probar el título y tener mis primeras sensaciones. A ver qué os parece. Hoy vamos a hacer algo diferente. Vamos a probar un simulador con el F22 de Fórmula 1 en casa de un compañero que vais a alucinar con el montaje que tiene para los simuladores tanto de vuelo como de coches. Vamos a probar el simulador tanto con gafas de realidad virtual como sin gafas de realidad virtual para que veamos mis sensaciones en primera persona. Bueno, como veis, ya estoy sentado aquí en el bucket. No sé si veis aquí el tema del volante. Tiene un montaje que alucináis. Ahora os voy a enseñar un poco el montaje que tiene y os explico. De entrada, como veis, tiene un buen PC, una gráfica 2080 Ti, un volante Logitech G25 con sistema manual. Como veis, la pantalla tampoco está nada mal, 65 pulgadas para ver cada detalle. Os enseño el sistema de pedales del G25, lo tiene anclado a la base. Aquí tenéis el volante con el sistema manual de cambio y aquí tenéis todo el sistema del buckle, que es una cabina móvil en bastantes grados horizontales y verticales. Lleva detrás un sistema de sonido para notar todo el tema de las vibraciones en el cuerpo, cuando pasáis por encima de un peralte, una curva, este sistema os transmite a través de un bus que tiene conectado este aparatito de aquí, os transmite todas las sensaciones al cuerpo. Es una auténtica pasada. Te transfiere también la sensación de inclinación y de frenada con las aceleradas. Vamos a correr con el Mercedes a ver qué tal se nos da. Aquí preparado ya para subirme. Vais a alucinar con lo que vais a ver. Vamos a empezar primero en realidad virtual, porque las sensaciones de momento tenemos unos problemas de calibración. En modo VR no nos está transfiriendo la telemetría de la silla al juego. Debe ser algún tipo de ajuste que ya encontraremos con tiempo. Vamos a probar primero con la telemetría para que veáis cómo funciona. Luego en VR no se me moverá la silla, pero sí que tengo la inmersión. Vale, ya acabas de activar la silla, fijaros. Semáforo rojo. Y le damos. La inercia lo está tirando para atrás el asiento y la sensación es una auténtica pasada. Fijaros cómo vibra, cómo al frenar le balancea el coche hacia adelante, al girar las curvas, como el frío del bucket, una auténtica maravilla. Una auténtica brutalidad la sensación que me está dando, la vibración, la resistencia. ¡Guau! Eso sí que es correr. Ahora en el interior. Esto es en realidad virtual. El problema es que en realidad virtual la inversión es mucho mejor con la sensación de estar dentro del coche, pero estamos perdiendo la sensación que nos transmite la piel. Ya ves la inclinación, cómo eleva el morro del coche cuando doy gas y cuando freno, cómo cabecea. Fijaros al coger las curvas también, cómo inclina la silla. Ahora acabo de pasar la frenada. La verdad, el juego gráficamente luce muy bien y sin VR de momento, la verdad es que está muy bien. Sensación de física también muy bien. Los coches, mucho detalle y el sonido ya podéis oír que tiene bastante calidad. Y sobre todo la sensación que me transmite la silla es una auténtica pasada, ¿eh? Fijaros cómo cabecea el coche. ¡Wow! Bueno, aquí hay que pegarle cambios. Hay que conocerse el circuito también, pero me engancha muchísimo. Lo que estos coches de este año, la verdad es que con esto delante, en realidad virtual molesta bastante, porque al estar dentro de la cabina, veis el tema de. Es un sistema de protección para el caso de golpes. Pues la sensación es brutal. Auténtica pasada. Fijaros cómo vibra el coche. ¡Buah!
parece que se aquí realmente se da bien. Esto es muy físico. Como levanto un coche, este brazo en interior, me acaba de clavar nueva, por el brazo. Aquí no os podéis despistar, ¿eh? Ahora me ha pasado por el interior. Y el tiempo me cierra, sorprendente. Freno, interior. Vale, nos he pasado los dos. Vale, ahí vamos. Vale, aquí bajamos, freno, cabeceo, interior, coche se aguanta. Estoy jugando todo en automático, porque si no ya hubiera cruzado el coche, ¿eh? Aquí los que domináis, no miréis el manual, y mucho mejor. ¡Guau! ¿Cómo se nota el piano? El piano se nota brutalmente. A la que he tocado el piano, el coche salta, salta. ¡Guau! La espalda la tengo que me duele. Voy a tener que correr con paja. Ahora voy a grabar a un compañero que también es la primera vez que lo prueba el juego, a ver qué tal se le da. Y luego también le preguntaremos qué sensaciones ha tenido con la simulación. Primeras sensaciones para el compañero, que es la primera vez que prueba un simulador con un bucket, a ver qué nos puede transmitir. Pero si no tengo el carnet. Hamilton, ayúdame. Hamilton, yo soy tu topi. ¿Qué tal las sensaciones, Jordi? ¿Transfiere la sensación al asiento? Sí. Realismo. Mejor vuelta de Claire. ¿Cómo fue con Claire? Casi. Bueno, compañeros, ahora vamos a probar el modo con las MetaQuest 2 en modo Oculus Link. Ya sabéis, el MetaLink, el sistema de conexión a PC, tanto por wifi como con cable. Vamos a jugar con cable porque tiene más calidad, más transferencia de datos por segundo, y entonces para juegos estáticos pues mucho mejor jugar con el cable por la calidad visual. Lo que son menús salen en pantallas en tercera persona como si fueran 2D, pero lo que es el juego pues aparece en primera persona. Le damos automático y gas. Ahora lo que es la silla no me la remota, pero lo que es el juego estoy en realidad virtual. El rendimiento es bueno y realmente la sensación de estar en VR y poder ver todo tu alrededor te mete mucho más en la inmersión. ¡Guau! Es una auténtica pasada lo que se ve, ¿eh? Aparte, al poder estar mirando en 360 grados pues te metes mucho más en la carrera. Lo que es los fotogramas por segundo, sin estar el DLS activado, en esta configuración la verdad es que está funcionando bien. Me acaba de pegar un golpe por detrás. Se ve bastante nítido, la profundidad de campo es buena, veo bastante distancia, más o menos veo 400-500 metros de distancia y la definición es buena. El punto de vista también está bien calibrado, es un poco bajo. Veis todo lo que es el control de volante, neumáticos. Y la verdad es que está muy, muy, muy conseguida la sensación de velocidad. Lástima que de momento no hemos conseguido calibrar la silla, porque si uniéramos tema de realidad virtual, el feedback del volante más la silla, pues ganaríamos bastantes grados de inmersión. Pero ahora sí, el tema de VR pues nos está dando bastantes grados más de sensaciones. Bueno, la sensación visual, que no hay nada que consiga lo mismo que la realidad virtual. La sensación de escala y de control pues es mucho mejor realmente. Me encuentro aquí en este circuito de Fórmula 1 y realmente puedo calcular la distancia de frenada, veo la curva, el punto muerto, los retrovisores, los coches que tengo en un lado y tengo en el otro, y realmente prefiero jugar en VR que en plano, pero eso sí, me encuentro a faltar el tema del feedback de la silla, que es brutal. La telemetría, como la transfiere de todo lo que es el terreno y todo lo que es el asfalto, los peraltes. Ahora me la está transfiriendo al volante, lo que son peraltes, por ejemplo, resistencia, curvas. Pero claro, la silla no me la transmite y en este caso pierdo un poquito de inmersión. Pero ya os comento que muy, muy bien. Muy, muy bien. Me está gustando mucho el juego. La verdad, tiene muchas posibilidades. Esta del ordenador
Pero no estoy en casa, estoy en casa de un compañero y no tiene configurado ni la webcam ni todo el sistema de captura de lo que estoy haciendo. Pero bueno, si intento transmitir lo que yo estoy viviendo, y creo que estas primeras sensaciones os podéis hacer un poco la idea de mis sensaciones, que es lo que se trata, que es de intentar transmitir lo que estoy viviendo. Costando solo el volante y pedales unos 250-300 euros, y la plataforma estamos hablando a partir de 2.500 euros para arriba. Depende si queréis rotación 360, balanceo, aleveo, depende del uso que le queráis dar. Luego el compañero os enseñará en modo simulación de vuelo, que él lo tiene para simulación de vuelo, no para conducción. Bueno, pues hasta aquí estas primeras sensaciones y valoración de F1 2022. La verdad es que el juego me ha gustado. El tema de VR hay que pulirlo un poco respecto a la versión de monitor. Se nota que no está en el mismo nivel de calidad, pero las sensaciones son buenas. Tenemos que mirar el tema de calibración de las sillas, si es un problema nuestro de calibración o son los drivers. Yo creo que debe ser algo de drivers, de configuración. No creo que sea un problema del modo VR para la silla, pero por defecto no nos ha funcionado. Sí que sin el modo VR tenemos todo el tema de telemetría del terreno, pero en modo VR lo que es sensación de silla no la tenemos. Tenemos la sensación de volante y frenado, pero no las sensaciones de lo que es el asiento, que realmente hace que la inmersión suba 2 o 3 puntos, porque realmente te sientes en la carrera. La verdad, lo he disfrutado mucho. Espero que os haya gustado estas primeras sensaciones. Sacaré algún vídeo más en primera persona sacando capturas también del juego. Iré aportando más material y más valor sobre este juego F1 2022. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. No sé qué os ha parecido. Dejadme sobre todo comentarios, feedback, para ver si este formato un poco diferente, saliendo del sótano, os gusta y os apetece que os traiga más contenido de este tipo. Seguramente más adelante sacaré un vídeo más en profundidad sobre el título, cuando lo haya podido probar más en profundidad y también traer imagen interna desde dentro del juego, ya que al estar en casa del amigo no pude grabar lo que era el contenido de su monitor ni todo el contenido que yo utilizo, que tengo aquí montado en el sótano de casa. Me llevé una cámara portátil e hice lo que pude. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros al canal y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta la próxima!